Hola, bienvenidos a LibreBay, un canal sobre tecnologías libres. El video que van a ver a continuación forma parte de un video que hice ayer que se llama Celebrando los 20 de Fedora, pero lo he separado porque creo que vale la pena tenerlo en un video aparte. Así que los dejo con el video y nos vemos próximamente para seguir hablando sobre tecnologías libres. Y el enlace a mi blog LibreBay.net. Pues yo me he descargado este DVD. También están disponibles los CD, pero hacer la instalación del DVD es mucho más fácil. Y me he creado esta máquina virtual usando boxes. En lugar de darle 64 megabytes de memoria, voy a darle 2 GB. Y voy a darle unos 128 gigabytes de almacenamiento. Voy a crear la máquina virtual y aquí tenemos el instalador de Fedora. Vamos a notar un instalador sumamente claro, sumamente sencillo y sumamente rápido. Doy Enter y vamos a ver a continuación el instalador. Y aquí tenemos el instalador, una maravilla. Para mí es una maravilla la simplicidad de este instalador, es una maravilla. Incluso, como pueden ver, detecta el mouse, el idioma. Vamos a dejar la mayoría de las opciones por defecto. Aquí sí le vamos a cambiar el display. Vamos a decirle que use un LCD display normal. Por supuesto que no va a detectar todo el hardware, porque el hardware de mi computadora es hardware moderno. En aquel entonces no existía ese hardware. Vamos a seleccionar este display. Le vamos a decir siguiente. Y aquí tenemos estas opciones donde podemos hacer una instalación de escritorio, Workstation y Personal Desktop. Yo creo que son similares. Server, podríamos hacer una instalación de un servidor sin gráficos y una instalación personalizada. Vamos a usar Personal Desktop. Particionado automático, le voy a decir que sí. Voy a decir que sí. Voy a decir que sí. Próximo. DHCP, que me use DHCP, no muro cortafuego. Puede usar también, puede usar combinaciones de tecla para avanzar. Por ejemplo, con Al-N, Al-N avanza a la próxima pantalla. Región. Contraseña de root. Y le damos siguiente. Y aquí esto es los aplicativos que nos va a instalar. También es posible hacer una instalación personalizada. Si seleccionamos esta opción, vamos a ir a una pantalla donde puedo seleccionar los paquetes que voy a instalar. Incluso dentro de Genome, del escritorio Genome, puedo desplegar los detalles y seleccionar los paquetes dentro del escritorio de Genome que yo deseo instalar. Esto es un instalador para mí ideal. El instalador de Fedora Core 1 es un instalador, para mí es el instalador ideal, donde te permite seleccionar, personalizar la instalación. Noten que además es una maravilla, una interfaz clara, sencilla, que funciona súper bien. Tiene 20 años este instalador y funciona súper, súper bien. Voy a darle siguiente. Voy a darle siguiente. Como estoy usando el DVD, ya estos dos CD están incluidos.
Una maravilla, realmente una maravilla. Súper rápido, avanza la instalación, avanza muy, muy rápido la instalación. Mientras avanza el proceso, comentemos brevemente que Fedora surge como una bifurcación de Red Hat y Red Hat, la empresa, decide convertir a su sistema operativo en una edición empresarial, en una versión empresarial. Lo convierte de Red Hat en Red Hat Enterprise Linux y de esta manera ofrecer a este sistema operativo empresarial bajo una modalidad de suscripción, una modalidad de pago. Por lo tanto, una alternativa de tener un proyecto paralelo comunitario era creando esta distribución que sirviera además de base para la innovación, para probar nuevas tecnologías y esas nuevas tecnologías luego incorporarla en Red Hat. De esta manera se beneficiaba tanto la comunidad de tener un proyecto como Fedora y también se beneficiaba Red Hat como empresa de tener un proyecto como Fedora donde la comunidad probara las nuevas tecnologías. Y ya hemos completado el proceso de instalación. Yo voy a mover el mouse. Bueno, no lo puedo mover fuera de acá. Pero sí tenemos un problemita con el mouse, lo vamos a tener. Entonces, durante el proceso de reiniciar, voy a tratar de mover el mouse fuera de la máquina virtual para ver si no tenemos luego este problema con el mouse. Este problema que está acá, como están viendo. Vamos a ver cuando inicie. Vamos, cuando esté reiniciando, lo vamos a mover acá. Bueno, tenemos que seleccionar aquí y ahora sí lo movemos acá. Iniciamos. Y bueno, ya hemos completado el proceso de instalación de Fedora Core 1, que usa una versión del kernel Linux, que es la 2.6. Una maravilla para mí, una maravilla. Aquí tenemos la pantalla de bienvenida. Vamos a decirle que yes. Estoy usando combinaciones de tecla. Le voy a decir próximo. Un usuario estándar. La contraseña. Próximo. 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 Y aquí tenemos nuestra flamante instalación. Hermoso, para mí un escritorio hermoso. Ahora sí voy a usar el mouse. Aquí tenemos las aplicaciones. Este es un Genome. Genome, incluso como pueden ver, aún en la instalación usaba el logo de Red Hat. Aquí tenemos una instalación de Fedora Core 1 que funciona muy, muy bien. Aquí tenemos el escritorio Genome, creo que es la versión 2.4. No estoy seguro, habría que ver si es la versión 2.4 de Genome. Vamos a ver si podemos lanzar la terminal para buscar el Genome About. A ver si lo tenemos por acá, System Tool, la terminal.
con el tema, dicho sea de paso, actualmente este es el tema Blue Curve de Red Hat y creo que hay una versión actualizada de este tema, un tema que me gusta bastante como luce. Entonces vamos, quería ver si el Genome About, creo, sí. Aquí tenemos Genome 2.4. Luce muy bien, me gusta mucho cómo luce este escritorio, me encanta. Y vamos a ver algunas de las aplicaciones que están incluidas en esta instalación por defecto. Bueno, calculadora, diccionario, File Roller, que es el administrador de compactado, impresora, administrador de impresora, editor de texto, Gedit 2.4. Si pueden ver, luce muy bien, me encanta este escritorio minimalista, claro, limpio, ligero. Seguimos por acá, seguimos, todo, tenemos todos estos juegos, como les mostré también. Era posible no instalar juego, hacer una instalación mínima. Pero bueno, hicimos una instalación por defecto, así que me instaló todos estos juegos. Aquí tenemos un visor de imágenes, un visor de PDF, una herramienta para cámaras digitales, visor de imágenes, HIM, el venerable HIM, con una interfaz no muy agradable en aquel entonces. Una interfaz de ventanas flotantes, pero sí te permitía editar imágenes. Creo que incluso el logo de Linux, la mascota de Linux, que es Tux, se hizo usando HIM. Aquí seguimos por los gráficos, el internet. Quiero ver un cliente FTP, cliente IRC. El navegador Conqueror me instaló aplicaciones de KDE, Mozilla Mail, Mozilla Mails Message. Esto debe ser un cliente de correo electrónico. También tenemos a Evolution y tenemos a Mozilla Firefox. Cuando Mozilla Firefox era un navegador, realmente para mí aquella versión, esta versión de Mozilla Firefox. Bueno, este no es Mozilla Firefox, este es Mozilla, el navegador Mozilla, un navegador que me gustaba mucho, que me encantaba realmente este navegador y para mí tiene una simplicidad, la interfaz, una claridad tremenda. A diferencia del Firefox actual, este Mozilla tiene una interfaz súper para mí, súper, pero súper agradable. Súper claro. Desde mi punto de vista, aquel escritorio del 2003, aquel Genome 2.4, para mí, mucho más claro, por supuesto, mucho más ligero, mucho más eficiente que el escritorio Genome del día de hoy. Hay que ver también que las tecnologías van evolucionando y como he comentado en otros videos, el Genome actual está enfocado en pantallas de alta resolución, está enfocado también a dispositivos móviles, tablets, teléfonos celulares. Por eso es que tiene ese diseño innovador. Pero me encanta este diseño del 2003. En Office tenemos toda la suite de OpenOffice. En aquel momento no existía LibreOffice. Tenemos para hacer diagrama el aplicativo DIA, un aplicativo también con una interfaz un poco anticuada, con ventanas flotantes, pero que cumplía muy bien su función. Creo que DIA está obsoleto prácticamente. Creo que hace más de 5 años, yo creo, o más, que no tiene actualizaciones. Aquí en las preferencias podemos manejar todas las preferencias del sistema, las preferencias del escritorio. Aquí tienen todas las preferencias. Tenemos Emacs, el editor Emacs, también con una interfaz un poco desagradable,
No me gusta mucho esta interfaz. Entonces, pero sí está disponible también otros editores de texto que también podían ser instalados. Sonido y video, reproductor de audio, reproductor de CD, reproductor de música aquí también, control de volumen, configuraciones. Desde aquí podemos configurar todo nuestro sistema. Herramientas del sistema, ya vimos la terminal, pero vamos a lanzarla de nuevo. Creo que yo la había cerrado. Esto es el monitorear el sistema. Por aquí la terminal. Aquí la terminal incluso soportaba múltiples tags. Podemos cambiar con Alt Tab de una aplicación a otra. Aquí, bueno, tenemos, seguimos con herramientas del sistema. Podíamos ver los logs del sistema. Y vamos a ver el administrador, bueno, la ayuda. Y vamos a ver el administrador de fichero, servicios de red. Y por último, vamos a ver el administrador de fichero, Nautilus. Nautilus 2.4. En aquel entonces creo que Nautilus no soportaba múltiples tags, pero cumplía muy bien con su función. Muy clara la interfaz. Se ve muy, muy bien este escritorio y funciona de maravilla todo el escritorio, como pueden ver.